Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la cultura del trabajo. Una semana después, bueno, de las elecciones en Tucumán, de todo lo que provocó y con alguna noticia en el orden de lo económico que Claudio quería tratar, como fue el fallo que no favoreció a el realmente despreciable juez Tomás Griesa. No, vos sabés que yo estaba pensando antes de empezar el programa. Alguna vez alguien dijo que la política era el arte de lo posible. Sí, pero ¿sabés qué? Tiene un problema la frase. Es una descripción liberal de la política, eso. Claro, porque ¿quién define qué es lo posible? Lo posible, claro. Entonces, lo posible son, en lo que dijiste antes, cuando estábamos hablando con el invitado, son las el salto con garrocha ahora que terminó el Mundial de Atletismo. Sí, que se alquilan, se venden y hay garrochas en leasing. Pongamos una fábrica, a ver si hacemos un peso. Hacemos algo. Claro. No, yo decía esto de la esta cuestión de que la política es el arte de lo posible, de alguna manera es peligroso porque tiende a anular la acción transformadora de la política y te puede desbarrancar por el posibilismo, que es otra cosa, muy fea. En algún momento, durante los 90 y principios de los 2000, o hasta principios de los 2000, se había perdido esa cuestión de la potencia y la posibilidad transformadora de la acción social, de la acción político-social, ¿verdad? O sea, uno de los elementos más fuertes que recuperamos desde el 2013 en adelante es la capacidad transformadora de la política en la sociedad, y transformadora para el bien común. Y en ese sentido, si alguien hubiera planteado en los 90, no tenemos que hacer lo que dice el juez de Estados Unidos, yo creo que hubiese habido por un sentimiento mayoritario de que de dar la razón, de que había que hacer lo que decía el juez de Estados Unidos, ¿no? Y acá se plantó un ministro, secundado por una presidenta, que dijo, no vamos a hacer eso. Y hubo quienes dijeron que eso era un error. ¿Qué dicen ahora esos que dijeron que no había que plantarse ante los holdouts? ¿Qué dicen? Digo, porque si esas personas que dijeron eso hoy estuvieran gobernando, le hubieran cedido hace unos meses al juez Griesa todas sus peticiones y hoy estaríamos en un desastre económico. El país se hubiera ido al demonio. Ahora, como no tienen, en realidad no gobiernan ni van a gobernar, no se hacen cargo. Pero es bueno que aquellos que creen que estas cuestiones son abstractas o que no hacen a la vida cotidiana, tomen nota de que hoy, merced a la política de plantarnos ante los fondos buitre, no solamente el tribunal nos dio la razón, si bien no es un fallo de carácter definitivo, nos dio la razón, sino que además eso nos permitió mantenernos y poder navegar en una crisis de carácter mundial de manera mucho más que decorosa, ¿verdad? Si hubiéramos cedido y hubiésemos hecho la realpolitik, como se dice por ahí, hoy estaríamos sumidos en una crisis fenomenal. Hay que sacar conclusiones, y hay que pensar que estas son las cuestiones que definen un gobierno, un poder ejecutivo que pone la voluntad y que pone la defensa del conjunto de la población por sobre las cuestiones de ideológicas, ¿no? Porque en realidad no es un punto definido ideológicamente, es un punto práctico. Si hubiéramos pagado de esta manera, se hubiera venido una cascada de cobros de acreedores y de cifras que no podían pagarse. Hoy hemos aumentado las reservas, ¿sí? Están garantizado el pago de los bonos, se garantiza el pago de los bonos, merced a este fallo también.
Así que estamos en una condición inmejorable para enfrentar lo que viene. Y por ahí el invitado de hoy tiene que ver con esta cuestión de la posibilidad de hacer cosas en política. Concretamente estamos hablando de la Cámara de Diputados, estamos hablando de las leyes, estamos hablando de las leyes a favor de los laburantes y del proyecto que presentamos los trabajadores telefónicos por intermedio del doctor Recalde para cobrar bonos de participación en las ganancias. Tenemos acá al compañero abogado Ciampa, Gustavo Ciampa. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo te va, Claudio? Muchas gracias por venir al programa. Un gusto. Bueno, Gustavo ha estado trabajando con el proyecto, ¿verdad? Estuve trabajando en el proyecto como asesor del diputado doctor Recalde y estuve presente en la reunión de comisiones que hubo la semana pasada para el tratamiento del proyecto. Este proyecto ingresó con una movilización, además, muy, muy, muy fuerte de los gremios telefónicos a las escalinatas, a la puerta del Congreso, y tuvo un respaldo muy amplio de los bloques políticos en representación parlamentaria. ¿Por qué muy amplio, decís? Muy amplio porque fueron muchos diputados los que adhirieron con su firma en una primera etapa. Y déjame comentarle a la gente un poquito, porque hay mecanismos internos que no se saben del Poder Legislativo, no se conocen, claro. ¿No? Cuando entra un proyecto de ley se determina a qué comisiones, en función de la materia que se especifica de cada comisión, integrada por diputadas y diputados de los diferentes bloques, a qué comisiones va a ir a tratamiento. Esto todo antes de su tratamiento en el recinto. Y este proyecto tuvo giro, como se le llama, a dos comisiones: la Comisión de Legislación del Trabajo y la Comisión de Comunicaciones, que hicieron rápidamente, a los pocos días de ingresar al proyecto, la semana pasada, una reunión conjunta para el tratamiento del proyecto, y fue dictaminado, digamos, cuenta con el aval para ser posteriormente tratado en el recinto. Y este dictamen, digamos, fue firmado por diputados de diferentes bloques. Hay una veintena, 20 diputados de los que integran ambas comisiones, ¿no? Del Frente para la Victoria, dos del Frente Renovador. Hubo algunas firmas con disidencia parcial. Esto implica, estoy de acuerdo en general con el proyecto, pero tengo alguna diferencia en algún aspecto que no se formula en ese momento. ¿Cuál es la diferencia? Después lo harán en el recinto. El radicalismo apoyó con una disidencia parcial. Algún bloque más también apoyó con incidencia parcial, y fueron solo 4 diputados los que estuvieron en contra del proyecto porque apoyaban otro proyecto. Yo creo que este amplio espectro de apoyo le da visos de viabilidad a su tratamiento en el recinto. Ahora, el proyecto en sí, ¿de qué habla? ¿De que los trabajadores tienen que tener acceso a un monto X de las ganancias de las empresas? Les cuento. Esto tiene un origen, la situación, pero hoy con otro sentido. Pero tiene un origen con la ley de reforma del Estado. Allá por el 89, cuando se dispuso la privatización de las empresas, en la ley de reforma del Estado, más allá del juicio de valor que a cada uno le merezca, yo fui contrario, ¿no?, a esa política, se previó que en las empresas sujetas a privatización iba a haber un porcentaje de acciones que se podían dar a los trabajadores de las empresas, un poco un estímulo para que no se opongan a la privatización, y además bonos de participación en las ganancias. Esto es que en cada ejercicio parte de las ganancias de las empresas se distribuyeran a los trabajadores sin fijarse el porcentaje. Lo cierto es que al poco tiempo salió un decreto del Poder Ejecutivo, misma presidencia, por el cual se eximía a las telefónicas de dar esta participación a los trabajadores. Esto derivó en gran cantidad de juicios donde los trabajadores reclamaban esta participación en las ganancias, cuestionaban el decreto, bueno, años de juicios. Y lo que está haciendo el proyecto es, en mi opinión, un paso superador.
Primero, porque aquella ley de reforma del Estado comprendía nada más lo que fueron, digamos, Telefónica y Telecom. Este proyecto abarca todo lo que es telefonía fija y telefonía móvil, ¿eh? No solo Telefónica y Telefónica. Cualquier empresa con fines de lucro que esté registrada para dar telefonía fija, telefonía móvil, está obligada a dar participación en las ganancias. Y esto equivale además a que todos los trabajadores de todas las empresas de telefonía fija o móvil tengan derecho a tener una participación en las ganancias. Y además otra cosa, porque por la ley de reforma del Estado todavía se sigue discutiendo en juicio si únicamente tenían derecho a esta participación en las ganancias de aquellos trabajadores que eran empleados de Entel y no los que se incorporaron posteriormente con las empresas ya privatizadas, o si estos también tenían derecho a la participación en las ganancias. Digamos, una situación compleja que de persistir así, a futuro era nada más que litigiosidad, resolverlo con pleitos. La ley no puede resolver la situación para atrás, porque esto, cuando se reputa que hay un incumplimiento a una norma, el que considera que tiene un derecho lo tiene que plantear la justicia. Es el Poder Judicial de la Nación el que juzga cumplimientos o incumplimientos. Esta ley abre a futuro que todas las empresas tienen la obligación de dar participación en la ganancia a los trabajadores, delegando en principio en la negociación colectiva la determinación tanto del porcentaje como de la forma de distribución. Este es el esquema de la ley. Y para evitar que la falta de acuerdo en la negociación colectiva no se traduzca en que las empresas no den participación, se prevé una salida transitoria que es la fijación por parte del Ministerio de Trabajo hasta tanto se acuerde colectivamente. Este es el esquema del proyecto. Si yo te dijera... ¿Y lo que nos deben para atrás, la ley dice algo de eso? Es que la ley no puede avanzar en eso, porque cuando hay una norma de alcance general o limitadamente, ¿no? General, que establece una obligación, si alguien no cumple con esa obligación, el que se considera con derecho, digamos, el poder del Estado, que tiene competencia constitucional para resolver las cuestiones de incumplimientos a normas, es el Poder Judicial de la Nación. El Congreso no le puede decir a un privado, usted indemnice con tanto dinero a tal fulano porque usted violó tal derecho o incumplió con tal norma. La ley puede, sí, regular a futuro. Puede prever, como en otros supuestos, reconocimientos por parte del Estado. Lo que no puede es condenar a un pago retroactivo a un particular. El tema no se cierra con este proyecto. Digamos, para atrás se puede seguir reclamando judicialmente. Mensaje Víctor de Núñez: el pago del manejo de la deuda que realizó este gobierno debería ser materia de estudio en las universidades del mundo. Interesante. Obviamente, pareciera que Víctor está bastante de acuerdo con esto, ¿no? Al menos en cómo está armado el mensaje. Sí. O sea que los trabajadores se quedan sin la participación en las ganancias de todo lo que pasó antes. No. Porque vos decís que no se puede caminar hacia atrás. Una ley no puede decirle a una empresa privada, usted no cumplió con tal norma, entonces indemnice con tanta plata a fulano de tal o a un colectivo de trabajadores. No puede. Esto en materia de juzgamiento por parte del Poder Judicial. Con lo cual, esa situación sigue... Como estaba. Los juicios que hay, los trabajadores que tengan que se consideren con derecho a reclamar, ¿no? La ley eso no lo cierra. Sí, por otra parte, convengamos, Gustavo, Ariel, que hay miles y miles de juicios por esta cuestión. Inclusive la Corte Suprema en algún momento dijo no, el decreto no puede estar por encima de la ley. Pero no dijo claramente quiénes eran aquellos a los que había que pagarles. Hace un par de meses, la Corte Suprema dijo, sí, hay que pagarle a los ex, solamente a los ex Entel. Entonces ahí, como nosotros como sindicato, nos encontramos con una disyuntiva. Por esto es que aceleramos esta cuestión de presentar un proyecto, porque nosotros como sindicato jamás podríamos
impulsar una situación de discriminación. O sea, más entendiendo que los que generamos la ganancia somos todos, no los ex-Entel y los que vinieron después no, sino que absolutamente todos los que hoy, nuestros compañeros, los que empiezan a trabajar mañana, están generando tanta ganancia como la que generamos los que veníamos de Entel. Con lo cual, como sindicato, jamás podríamos tomar una política discriminatoria. Absolutamente. Y además, que ese interpretarlo en ese sentido, en el sentido de que únicamente los ex-Entel, es un derecho que está destinado a fenecer. Una vez que por cuestiones de transcurso del tiempo los ex-Entel se jubilen, sí, ya no hablé de cosas que nos deprimen, a participar, ¿viste?, en la ganancia. No hablé de cosas que deprimen. Lejos igual de la jubilación. La cosa deprimente no, ¿viste? Pero bueno, de cualquier manera, yo te quería hacer alguna pregunta más, porque hay dudas, y también preguntan otros compañeros de otros gremios, porque dicen, bueno, pero si ustedes sacan participación en las ganancias, ¿no podemos sacarla nosotros? Yo entiendo que sí, digamos, porque en definitiva lo que se está planteando es que se va a la paritaria y que en esa paritaria se pacta cuánto se participa en esa ganancia, con lo cual entiendo que esto puede ser para otras compañías, para que ya queden ganancias, ¿no? O sea, no, absolutamente. A ver si nos quieren asociar en la pérdida. No, absolutamente. Pero... la Constitución Nacional, el artículo 14b de la Constitución, garantiza o establece el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas. Así, taxativo. Taxativo. Bien. Además, dice, el trabajo en su diversa forma gozará de las leyes, de un imperativo, las que asegurarán al trabajador, las leyes, entre otros bienes, participación en las ganancias de las empresas. En materia de convenio colectivo, negociación colectiva, en cualquier actividad, por supuesto, hay que ver la factibilidad, la fuerza de negociación, en cada momento determinado se puede pactar participación en la ganancia, lo hicieron los bancarios este año también. La situación de las telefónicas era particular precisamente por el origen de la situación y esta controversia de si únicamente los ex-Entel, también los trabajadores nuevos, el origen de esto en la ley de reforma del Estado, y esto requiere una ley además para ampliar a todos los trabajadores telefónicos de todas las empresas de telefonía. Por supuesto, esto puede ser hasta un incentivo para otras actividades en materia de negociación colectiva, la presentación de otros proyectos de ley. Claro, y otra pregunta que circula es, pero digo una cosa, hay una cantidad, vos sabés que de las empresas prestatarias, como toda gran empresa lamentablemente en este país, tienen formas de contratación que no son las de planta y que configuran un claro fraude laboral. O sea, formas precarias, formas falsamente tercerizadas, digo, porque tercerizan actividades principales. Entonces, de alguna manera, esos compañeros legalmente tendrían que ser de planta. Y si realmente tendrían que ser de planta, ¿no les correspondería también el pago? Te cuento, la ley de contrato de trabajo, ya, y es aplicable a todos estos efectos, establece que cuando hay lo que se llama un fraude a la ley, esto es la búsqueda o la simulación de una determinada forma para ocultar otra, una falsa tercerización, por ejemplo. La tercerización no está prohibida en la Argentina. Tiene regulado los efectos. Pero una cosa es la tercerización y otra cosa es la falsa tercerización. La tercerización fraudulenta. Dice, cuando hay fraude a la ley, directamente se aplican las normas legales. El fraude queda sin efecto y se aplican las normas legales. ¿Qué pasa con un proyecto así? Si un trabajador está contratado a través de intermediarios fraudulentos, puede reclamar todos los derechos que tenga como empleado de la empresa principal para la cual trabaja y que aprovecha su prestación. Desde estar registrado como empleado de la empresa, cobrar los salarios que tendría que haber pagado esa empresa, exigirle todas las obligaciones e incluso, si corresponde, también la participación en las ganancias. Claro. Desde ese punto de vista, lo que sería en todo caso la ley de contrato de trabajo, la que está generando o reparando esa injusticia. Nosotros no podemos desde
una ley que dice hay que participar en las ganancias de las empresas, reparar otras situaciones. Me parece Totalmente. Que es un contrasentido. Se llama sustitución de cláusulas nulas. Hay un artículo en la ley de contrato de trabajo, sustitución de cláusulas nulas. Todo lo que sea nulo, todo aspecto de una relación laboral donde sea nula, donde haya alguna renuncia a cualquier derecho, entre ellos la determinación de, desde el trabajador, quién es mi empleador. Cuando un trabajador necesita conseguir trabajo, trabaja por el... que le interpongan a quien le interponga, necesita trabajar. En cualquier momento el trabajador puede reclamar. Si haya firmado lo que haya firmado, rige lo que llama el principio de primacía de la realidad. Si mi empleador está en la empresa, no importa quién aparezca, quién figure como mi empleador, pues mi empleador, quien aprovecha mi trabajo, está la empresa. Y a partir de ahí, el principio de primacía de la realidad, se aplican las normas imperativas. Lo que la ley dispone es imperativo, y aquello que sea simulado o fraudulento, se corre y aparece la realidad. Si mi empleador es la empresa A, por más que aparezca como en los papeles como empleador B, no, mi empleador es A, y es A el que me tiene que dar tratamiento y respeto a todos los derechos que me corresponden como dependiente de A. Bien, perfecto. O sea, está clarísimo que no es desde esta ley que tenemos que reparar esa situación. Será entonces desde la ley vigente que, por cierto, y esto también es un comentario que yo creo que deberíamos perfeccionar algunas cuestiones de limitación del tercerismo, ¿verdad? Que por ahí esta es una deuda con la que este gobierno no terminó de saldar, y que debería, sí, el Parlamento tratar de precisar y limitar un poquito más esta posibilidad de fraude que muchas empresas están haciendo. No es el único fraude de precarización del empleo, hay muchas otras formas de precarización del empleo, como los famosos fuera de convenio, por ejemplo, ¿no? Los fuera de convenio, que hay miles y miles y miles de trabajadores fuera de convenio porque se supone que guardan el secreto empresario, etcétera, etcétera. Y en realidad se trata de un fraude. Los fuera de convenio, los factureros a los que hacen facturar, los que están a través de empresas de servicios eventuales, falsos contratistas. Muy variada es la situación que presenta la realidad de empleadores que buscan eludir sus obligaciones como empleador a través de mecanismos fraudulentos de contratación. Pero todos ellos tienen la solución en dos normas, el artículo 13 y el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Te apunto algo, hay en el Congreso proyectos en el sentido de limitar la tercerización, pero además extender la responsabilidad solidaria de las empresas principales cuando tercerizan legalmente. En ese caso también extender la responsabilidad solidaria de las empresas principales. Perfecto. Y si volvemos al tema, ¿cuál sería ahora el derrotero que sigue nuestro proyecto? Esto ya está en condiciones de pasar a ser tratado en el recinto, cuando así lo disponga en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando así se resuelva en una comisión que es la que determina qué proyectos pasan al recinto. No, nos falta una comisión más. Una comisión más que es la comisión que determina qué proyectos pasan al recinto, que es la Comisión de Labor Parlamentaria. Una vez que sea tratado en el recinto, si obtiene sanción, el pase que corresponde por la Constitución a la otra Cámara, al Senado, para que también le dé tratamiento. ¿Tenés primicias sobre eso? No, ninguna, lamentablemente ninguna. ¿No tenés primicia, no tengo primicia para darnos? Bueno, de cualquier manera, es el primer proyecto de los telefónicos que se trata, ¿no? En la Comisión de Trabajo, sí, y en, sí, la Comisión. Sí. O sea, que no había habido anteriormente a esto otro proyecto que haya sido solicitado ser tratado. Uh-huh. Eso resulta, es importante, porque creo que hemos innovado en esto. Y está claro que en este caso de la conducción, de la cual formo parte, tuvimos una política seria de que esto realmente se convierta en una ley. Porque sabes, Ariel, que yo puedo tener muchos proyectos de ley. Puedo tomar la hoja con el logo de la Cámara de Diputados de la Nación y hacer un proyecto de ley que tenga 50 artículos. Y puedo decir que este es un proyecto de ley de mi autoría. Ahora, si yo no sigo los pasos necesarios para que este proyecto de ley realmente se transforme en ley, lo que estoy haciendo, en definitiva, es estar tranquilo conmigo mismo o hacer lo que se llama
un proyecto, un volante de lujo. Hago un volante partidario de lujo, que tiene el logo de la Cámara de Diputados. Con lo cual, lo que hago es tratar de hacer propaganda, llevar agua para mi molino, pero nunca voy a aprobar el proyecto. Esta es la diferencia. La otra diferencia es que lo apoyaron 5.000 telefónicos en la calle. Esto es lo importante. Florencia Ruiz, su prima y familia, le envían un saludo muy grande al doctor Siam. Ah, bueno, muchas gracias. Si no se lo hizo mandar usted, un lo está mirando. Un beso a Florencia, a mi prima. Me parece que lo último que dijiste tiene un valor en sí mismo gigante, que hubo 5.000 trabajadores en la calle apoyando esto, ¿no? Ese es el mayor plebiscito que tenemos del proyecto, es nuestro mayor orgullo. Y entiendo que esto también influye sobre los legisladores, no en manera no por manera negativa, pero los legisladores entienden que hay un colectivo importante, y no pretendemos gobernar sino por medio de nuestros representantes, digamos, ¿no? No, esta, pero además, esto hace a un Estado de Derecho, un sistema democrático donde un colectivo de trabajadores, en este caso telefónicos, con sus gremios, manifiestan en una movilización el interés y la necesidad que tienen con que se solucione a futuro una situación a través de un proyecto de ley. Es tal cual como vos lo planteás, y tenemos, mirá, una posición ante el juez Grieza que dio resultado, y hoy vivimos y gozamos todo de esa posición política que tomó el gobierno y que tomó el ministro de Economía. Y también hoy tenemos la posibilidad real de que esto, de ser una ficción, esto de los bonos, se transforme en una realidad. Me parece que esa es la manera que tenemos de hacer política. Lo otro es ladrarle a la luna. Bien, gracias por haber venido. Un gusto. Bueno, vamos a ver si podemos armar esa bendita reunión de economistas para ver qué nos depara el futuro. De economistas, bien. Vamos por eso. Usted ocúpese, que yo me voy a ocupar del otro lado, ¿sí? Pásenla muy bien, nos volvemos a ver el próximo martes en la Cultura del Trabajo.